Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hilary Cruz. El día de hoy vamos a estar realizando este look. La verdad es que está hermoso y solamente usamos tres colores. Y pues prácticamente es un maquillaje como casual para la noche, cuando no quieres lucir tan elaborada. Y pues nada, espero que les guste mucho y vamos a comenzar. Para comenzar vamos a estar tomando una sombra de transición. Voy a estar usando esta de la paleta de Jaclyn Hill con Morphe. Entonces voy a tomar esta brocha y lo voy a comenzar a aplicar sobre todo el párpado. Básicamente, este maquillaje es solamente difuminar, difuminar, difuminar. Y este look es chévere como para salir algo que hacer en la noche. Y no te quieres producir tanto. Pero solamente estás usando, en este caso, la sombra de transición. Vamos a usar un color como amarillito y café. Y listo. O sea, ya estás lista para salir sin tener que haberte arreglado tanto. Ahora, voy a estar tomando esta sombra de la misma paleta. O sea, hoy básicamente solo vamos a usar esa paleta. Vamos a usar una brocha similar, pero esta vez no la vamos a llevar hasta arriba, sino desde donde se suma el ojo y un poquito más arriba. Y toda esta área. Lo chévere de aplicar una sombra de transición es que te va a permitir difuminar mucho mejor las sombras. Porque si comienzas con una sombra café, se te va a hacer mucho más difícil difuminar. En cambio, cuando tienes una sombra base, se te facilita el trabajo. No olviden llevar desde la esquina exterior hacia el interior. Ahora, lo que quiero hacer es intensificar un poco más ese color. Entonces voy a estar tomando una brochita más plana y vamos a coger el mismo color y lo vamos a aplicar justo donde se suma el ojo. Con movimientos ligeros vamos a comenzar a arrastrar el color y difuminar muy bien. Una vez que quede en la profundidad deseada, con una brocha como esta, vamos a estar aplicando el color café oscuro en todo el párpado móvil. Voy a estar usando este color para aplicarlo en todo el párpado móvil, ya que prácticamente vamos a llenar todo el párpado móvil de café. Entonces yo lo primero que hago es comenzar a aplicar el color en toda la parte de abajo de mi párpado. Asegurarme completamente de que todo esté cubierto, porque suele pasar que te quedan como parches, te quedan unos espacios blancos y eso no queremos. Entonces queremos asegurarnos muy bien de cerrar todo el párpado con ese color. Y ahora vamos a formar la cuenca. Aquí está aplicado el color. No sé si pueden ver que se nota claramente la transición como de este color naranjita hacia el café. Entonces vamos a estar tomando otra brocha difuminadora como esta. Lo que vamos a hacer es tomar el mismo café, pero ahora con toques súper suaves vamos a comenzar a difuminar hacia arriba todo el café. Es a tu conveniencia, sinceramente. Si ves que necesitas más, adelante. Bueno, una vez ya realizado ese degradé, vamos a estar tomando un color un poquito más oscuro para añadir a la esquina. Voy a estar tomando este color y lo voy a aplicar en toda la esquina externa del ojo, pero solamente poco.
Si se dan cuenta, yo solamente aplico aquí en la esquina y lo subo hasta aquí, nada más. Porque prácticamente eso es lo que queremos lograr, una profundidad aquí en esta esquinita donde se sume el ojo hasta arriba, pero no hasta acá, simplemente en esta esquinita. Una vez ya realizados los ojos, podemos continuar con el rostro. En este caso, yo voy a estar usando el primer de Smashbox. Lo que vamos a hacer es aplicarlo sobre toda la zona T, porque esos suelen ser los puntos donde se nos desvanece la base. O al menos yo, como tengo el rostro graso, suele ser muy feo. Y más, a mí se aparece en la nariz. Como ya todos los poros demasiado abiertos, tengo que usar un primer especial para los poros. A mí me encanta el de ELF, es súper económico y la verdad es que se ayuda demasiado. Entonces yo lo aplico aquí y sobre toda mi nariz. Voy a estar usando esta base de Kat Von D, pero yo la mezclo con la infalible de L'Oreal. Yo lo suelo aplicar en puntos, porque he visto muchas chicas que lo aplican directamente a la brocha. Y no sé, siento que la brocha se me trae mucha base. En la Kat Von D uso únicamente un pump, nada más. Eso lo suelo aplicar donde veo que tengo más manchitas, porque esta es muy cubriente. Entonces, con este tipo de brocha, que es como kabuki, voy a comenzar a difuminar. Bueno, una vez difuminado, vamos a usar un corrector. En este caso yo voy a estar usando el de LA Girl en color amarillo. Y vamos a estar difuminando con la misma brocha. El otro día mundeando se me hizo súper sencillo ya. Incluso se me hizo mucho mejor aplicar los productos con brocha que con esponja. Aparte que no ensucias mucho en la esponja. En cambio, tú la tienes que rehusar, la tienes que botar y después cambiar. En cambio, con las brochas no, las brochas te pueden durar años. Yo uso el Bay Night en el Banana Powder, ya que este tiene una tonalidad amarilla. Entonces yo lo que hago es tomar un poquito con una brochita así. Vamos a aplicarlo sobre todo el área a hidratar. No importa si te sobra un poco, porque eso ya mismo lo vamos a sacar. Entonces, todo lo que sobró lo vamos a barrer para quitar cualquier exceso. De bronzer voy a estar usando este City Color, que la verdad se me está gastando mucho. Prácticamente ya no tengo nada, pero me encanta. Esas dos áreas es donde debemos aplicar el bronzer, es decir, aquí. Ahora, en este caso, si tú tienes la nariz muy ancha, puedes hacer este paso. Simplemente con una brochita vas a tomar un poco y vas a aplicarlo en el área donde deseas esconder. Por ejemplo, yo aquí tengo muy ancho, entonces yo lo que hago es aplicar solamente un poco del bronzer, ni siquiera contorno, sino el bronzer, y lo aplico justo en esta parte. No bajo hasta acá porque si no se me va a ver la nariz muy alargada. Entonces simplemente lo aplico desde aquí hasta esta como bolita que se te forma. Y también aplico un poco de bronzer debajo del labio, justo en esta hendidura.
y debajo de la nariz. Lo que voy a hacer va a ser contornear el rostro. Lo que me encanta para contornear el rostro es esta paleta de Kat Von D. La misma brocha de contorno, vamos a tomar el color y lo vamos a aplicar donde empieza mi oreja y con dirección a este huesito. Y la parte más emocionante, iluminable. A mí me encanta esta paleta. Lo que me queda a mí es este, que es como un amarillito con rosado. Es como un color champán. Se llama Moonstone. Con movimientos envolventes lo vamos a comenzar a aplicar. A mí me gusta subirlo un poco hasta el arco de la ceja. En la nariz solamente me gusta aplicarlo un poquitito y en el arco de Cupido. Y ahora lo único que falta es hacer una mímica de todo lo que hicimos arriba, pero en la parte de abajo. Lo único que estoy haciendo es tomar la misma sombra que tenemos aquí en el párpado móvil y arrastrarla en la línea superior de las pestañas. Vamos a usar este color y lo vamos a aplicar en el lagrimal. Y voy a estar aplicando un poco de ese mismo color en lo que es el arco de la ceja. Y ahora lo único que falta es pestañas y ya regreso. Una vez aplicadas las pestañas, también procedí a delinear el ojo. Y del labial voy a estar usando el kit de Kylie en el color Dolce K. Y por último vamos a estar aplicando el labial. Y este es el look final, espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, no se olviden de compartir este video, darle me gusta y suscribirse a mi canal. Les voy a dejar todas mis redes sociales acá abajo y nos vemos para la próxima. Chao. Lo más feo de esto es sacarse el maquillaje porque sabes que no vas a hacer nada, solamente estar en tu casa.